Casi 900 artistas presentaron su candidatura y soñaban con estar aquí. Solo 14 lo lograron. Han sido dos semifinales y una final de casi dos horas llenas de grandes propuestas escénicas, de actuaciones que se quedarán para siempre en nuestra memoria, y de emoción al saber el resultado del jurado, del voto demoscópico y del televoto. Llega el momento de saber, de conocer la opinión de la audiencia. Chanel Terrero será la encargada de representar a España en la edición número 66 del Festival de Eurovisión, que se celebra el 14 de mayo. La actuación con la que Chanel ha ganado ha sido francamente sorprendente. La cantante salía al escenario arrollando desde el primer momento. Su tema, Slow Mo, ha sido el más votado. Lo único que he hecho ha sido trabajar, dar todo lo de mí, todo lo bueno de mí, igual que mi equipo. Y al final el resultado ha sido este. No puedo hacer otra cosa que agradecer y que ponerme feliz, ¿no? Yo creo. Ahora solo falta esperar para ver a Chanel sobre el escenario de la Pala Alpitour en Turín, representando a España en el Festival de Eurovisión 2022.